La misiva estaba escrita con una extraña mezcla de glifos rústicos y antiguas letras latinas, griegas y árabes. También había algunos símbolos ocultos. El mensaje era completamente ilegible. Durante casi 400 años, los lingüistas intentaron descifrar la Carta del Diablo de María Crucifisa sin éxito. Fue hasta 2017 cuando se produjo el primer avance en la traducción de la carta gracias, en parte, a la Dark Web. Cabe aclarar que solo el 70% de toda la Carta del Diablo fue traducida. La carta decía: los humanos son responsables de la creación de Dios. Este sistema no funciona para nadie. Dios cree que puede liberar a los mortales. Tal vez ahora, Estigia está seguro. Dios y Jesús son pesos muertos.